cosas que hemos preparado para la retirada del pañal es un paquete de calzoncillos que vamos a envolver en papel de regalo y que le va a traer el duende. Se va a llevar los pañales y nos va a traer los calzoncillos. Unas zapatillas de goma, son de Decathlon. Esto es una muy buena idea para estar por casa, le ponemos calcetines y con esto, y si las moja, son rápidas de lavar y secar, con lo cual vamos a poder utilizarlas mucho si se tienen escapes. Y luego, súper importante, protector para pérdidas de pis, para poner en la silla del coche o en el sofá si se sienta, o en cualquier sitio que creamos que debemos proteger. Así que aquí os dejo este pack de cosas necesarias. Vamos a envolver nuestro regalito para que el duende de los pañales se lleve los pañales y le deje estos calzoncillos de Mickey Mouse que seguro que le van a gustar. Pues voy a dibujar en todos los pañales, voy a dibujar una luna para que él entienda que en el momento en que si hubiera algún retroceso y me pidiera otra vez el pañal, yo le diga que, como ve, los pañales solamente son para dormir, porque tienen la luna. Así que voy a dibujar la luna en todos. Vamos. Los van acumulando. Una vez hemos terminado este paquete, básicamente yo creo que no hará falta en el próximo hacer un dibujo a todos los pañales. Yo creo que una vez hayamos gastado estos, él ya tendrá asumido y comprenderá que solamente se tiene que poner el pañal para dormir. Con lo cual, esto ya no hará falta, pero ahora que es el inicio, bueno, pues así lo puede entender un poquito más, porque visualmente les ayuda mucho más a comprender las cosas, así que... ¡Mira, Noah! ¡Uy! ¿Qué es eso? Es un regalo. Siéntate, ábrelo. Corre, siéntate ahí, ábrelo. ¿Qué será? ¡Oh! Ábrelo, un regalo. ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Son unos calzoncillos? ¿De qué? ¿De quién? Son de Mickey, Noah. Mira. ¿Quién es ese? Mickey. ¿Nos los ponemos? Vamos a ponernoslos. Corre, vamos. En el montañero voy a intentar hacer lo más real y lo más actualizado este vídeo para que vayáis viendo la evolución. Nos hemos levantado, como habéis visto, ha ido por su regalito, la mar de contento. Y cuando hemos llegado al baño y ha visto que le poníamos el calzoncillo, ha dicho: ¿esto qué es? ¿Qué me estáis poniendo? Y no le ha hecho mucha gracia. Ahora, bueno, le hemos dado sus galletas preferidas y demás para que se le olvide un poco. De hecho, siempre hace pipí al levantarse y hoy no ha hecho pipí al levantarse. Se ve que de ver tantos cambios, bueno, es algo normal. Así que voy a esperar un poquito que se coma sus galletas y vamos a invitarle a ir otra vez al baño porque tiene que estar a punto de salir. Así que, bueno, dentro de un rato os vuelvo a poner al día. ¿Vale, montañeras? ¡Hola, montañeros! Pues con estos pelos de loca como la vida misma, os voy contando cómo vamos. Bueno, pues se le han escapado, él suele hacer caca sobre 2 veces al día y ya se las ha hecho encima. Así que vamos bien. Luego han habido pequeños escapes mojando el calzoncillo, pero muy poquito. Yo creo que igual era la sensación de no llevar el pañal, algo muy novedoso, y notar que esto va como un poquito al aire. Pero está haciendo pipis en el váter largos, así que bueno, poco a poco. Esto es totalmente normal. Nosotros estamos ahí doblando ropa, no se ve muy bien con la luz, pero estamos afaenados después de sábado y pues llevándole de vez en cuando mientras aquí jugando. Y bueno, pues poquito a poco. Así que ante todo esto es paciencia, tomárselo con humor, ir invitándole a ir al baño. No esperemos que nos diga pipi, porque él, por ejemplo, me lo ha dicho, o caca, cuando ya lo tenía fuera. Pero bueno, es importante también que lo detecten y digan: ¡ostras! ¿Qué me estoy haciendo? Así que bueno, poco a poco. ¡Así! ¡Fuerte! ¡Fuerte!
Bueno, montañeros, pues aquí hemos hecho nuestra primera salida sin pañal. Aquí llevamos una mascota de clase también, Sabrina, al parque. Y papi se ha quedado en casa. Este necesitaba salir. Así que bueno, una mini salida. Por lo menos esta tarde queremos hacer otra para comprar alguna muda más. Creo que aún nos hemos quedado cortitos. Pero bueno, lo que quiero deciros es que tenéis que seguir haciendo salidas. Porque le quitemos el pañal, no tenemos que dejar de salir de casa. Es cierto que tenemos que evitar eventos importantes, bautizos, comuniones y demás. O cosas importantes, vaya. Pero hay que salir de casa, no debemos quedarnos enclaustrados. Y bueno, pues nada, os sigo contando. A partir de ahí, en el parque ha hecho pipi una vez en un árbol. Y luego ya cuando hemos llegado a casa, ya fenomenal. Así que exceptuando a primera hora de la mañana, el resto del día ha ido, yo creo que bastante bien. Así que bueno, ahora se ha ido a dormir, ha hecho un pipi antes de irse a dormir. Y vamos a ver cómo nos va la tarde. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Ya nos hemos levantado de dormir. Bueno, Ella. Y el pañal de la siesta... Espera que no me oyen. El pañal de la siesta seco. O sea, genial. Y cuando se ha levantado, hemos esperado un poquito y lo hemos sentado a hacer pipí. O sea, que estupendísimo. Vamos a ver cómo se nos da la tarde. Acaba de hacer uno muy grande. Así que vamos a cruzar los dedos que vaya súper bien. Luego os voy contando. Montañeros, nos arriesgamos a una nueva salida y esta vez al centro comercial. Necesitamos comprar mudas. No, es cierto, tengo que comprar más mudas porque para ir al cole creo que vamos a ir un poco justos. Si vienen, no las puedo lavar en ese momento, hasta por la tarde, al día siguiente. Creo que voy un poco justita de mudas. Así que ya que estamos en rebajas encima, vamos a aprovechar. Vamos a ver cómo se nos da. Ha habido un escape más desde la última vez que entré ahora. Pero bueno, ha habido más veces en el váter. Así que os lo voy a poner para que veáis. ¡Está ahí! ¡Coge la pelota! ¡Madre mía, la pelota! ¡Toma ya! Pues nada, montañeros, ya luego os cuento qué tal nos ha ido el centro comercial. Esperemos que bien y que, bueno, me llevo 3 mudas, pero bueno, esperemos que no haga falta tanto. Y por supuesto, como nos vamos en coche, empapadores, súper importante. Así que vamos a ver qué tal, luego os cuento. Hola, montañeros, buenas noches. Bueno, superado primer día. Nos fuimos al centro comercial. Esta tarde tuvo 2 escapes al levantarse. Después de levantarse la siesta que hizo, tuvo un par de escapes pequeñitos y seguidos. O sea, es como que no terminó y como que acabó de soltarlo. Y a partir de ahí que merendamos, nos duchamos, nos fuimos al centro comercial, volvimos, cenamos, todo. Ningún escape. Ningún escape en el centro comercial, ningún escape durante la cena. Y se ha ido a dormir ahora acompañado, claro. Pero vaya, que yo creo que el resumen del primer día ha sido muy positivo. Creo que mejor de lo que me esperaba. Y me he dado cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta, que parece ser que cuando está fuera de casa, que está más entretenido, claro, aquí igual le da más tiempo para pensar y demás, no sé. Pero vaya, cuando me he ido esta mañana al parque o cuando nos hemos estado en el centro comercial, no ha habido ningún escape, se ha aguantado y de hecho en el centro comercial estábamos en caja en una tienda y ha dicho pipi váter y corriendo me he ido a buscar un baño y he hecho pipi en el váter y he dicho wow, o sea, esto es impresionante. Así que bueno, habrá días mejores, días peores, esto es el principio y mañana veremos a ver. Pero bueno, quiero hacer este vídeo para que veáis la realidad. Cómo se pasa, que no es todo súper fácil, que hay que cambiarlos, que hemos tenido varios escapes durante el día, 2 de ellos de caca, y que bueno, es lo que hay, pero poquito a poco se consigue. Así que, bueno, mañana, yo creo que lo que haré mañana es, en lugar de ir contando, haré un pequeño resumen al final del día para ver cómo ha ido y así vemos las primeras 48, 72 horas. Así que bueno, montañeros, buenas noches.
y quería contaros cómo vamos. Hoy domingo a las 7 de la tarde hemos tenido un solo escape esta mañana, caca en el váter, o sea que genial, hemos ido a pasear, hemos ido a hacer un montón de cosas y fenomenal, así que estamos súper contentos. Hay que ir con cautela, ir invitándole de vez en cuando a ir al baño, pero vamos, está hecho un campeón, así que os voy informando. Bueno, pues es que estoy preparando la mochila del cole de Noah y creo que puede servir bastante a algunas mamis y papis que tienen que preparar la muda para el cole. Lo más importante, marcarlo todo. Yo, bueno, en mi Instagram os tengo un código de descuento que lo tenéis allí, que creo que es maestra21blog, lo tenéis allí de todas formas. Y os lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Y os quiero enseñar porque creo que es una forma de facilitar en el cole que puedan cambiarle y demás. Os voy a enseñar cómo lo he hecho yo. Pues ha sido lo siguiente. He cogido dos conjuntos de chándal completos, pantalón y sudadera. De normal, cuando se hacen pipí, suele ser de pie y la parte de arriba no se suele mojar. Pero bueno, he cogido dos completos por si acaso estuviera sentado, lo tuviera encima o cualquier cosa, vaya. Cojo dos chándals completos. Luego he cogido tres pantalones de chándal, una camiseta más fina y otra sudadera que va suelta. Vale, más o menos, pues como ves, así que puedan combinar con todo y demás, pero vaya. En total llevaría 5 pantalones y 4 partes de arriba. Luego, yo lo voy a llevar con camisetas interiores, pero aún no he comprado las suficientes y es una pena dejar de gastar los bodys. Así que, con tal de no abrochárselo por abajo, es suficiente. Voy a ponerle 4 bodys, porque no siempre se lo mojan tampoco, así que le he puesto 4. ¿Vale? Luego también he cogido 5 calcetines. Y calzoncillos, le he puesto 6 calzoncillos. Y ahora es súper importante, unas zapatillas de repuesto. Voy a por ellas. Pues estas zapatillas son las que hemos comprado en Decathlon. Baratitas, ya las he estrenado para ver que no le hacen daño. Y estas son las que se van a la mochila. Así que ya tenemos nuestra bolsa, es grande, pero yo lo prefiero así, que se la queden allí, que me vayan dando y en un par de semanas esto ya no tiene tantos escapes y de normal pues lo que pasa es que devuelven la bolsita y tú pues ya igual con 2 o 3 es suficiente, no 5 o 6 como yo no. Bueno, espero haberos ayudado para preparar la bolsita para ir al cole de vuestros peques. Montañeros, hoy hace una semana desde el famoso día D, el día que retiramos a Noah el pañal. ¿Y cuál ha sido el resumen de esta semana? Bueno, pues creo que tengo un balance muy positivo, creo que lo hemos hecho en el momento indicado y que a pesar de que el primer día yo pensaba, Dios mío, igual nos hemos equivocado, tuvo bastantes escapes, poco a poco hemos visto un avance, además ha sido muy rápido y a día de hoy Noah pide algunos pipis ya para ir al baño y las cacas siempre nos las ha pedido, menos el primer día. Así que es cierto que bien por su gesticulación, bien porque ya lo está diciendo, las cacas las ha controlado muy bien desde el principio. En cambio, bueno, los pipis, pues la verdad es que nos está pidiendo bastantes y otros pues le vamos invitando. Como os dije en mi vídeo de la semana pasada, que os lo dejo por aquí arriba, esto es un proceso que con paciencia y continuidad se consigue. Os quiero comentar que yo el sábado, cuando le quitamos el pañal, estaba bastante frustrada y tuve mis dudas de decir, igual lo hemos hecho demasiado pronto, nos hemos anticipado, a pesar de las señales que él nos daba, igual no era el momento, pero ahora, después de una semana, nos hemos dado cuenta que lo hicimos en el momento adecuado y que no estaba preparado. Así que bueno, os quiero dar mi apoyo a todas esas personas que estáis en ese momento de frustración, que no sabéis si habéis hecho bien. Quiero que sepáis que no estáis solas, que somos muchas las mamis y papis que sentimos no saber si estamos preparados o no.
Así que tranquilos, porque con paciencia y constancia todo se consigue. ¡Saluda! Mira, diles ¡hola! ¡El coche! Así que montañeros, nos despedimos, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y os mandamos un beso enorme. Bueno, montañeros, han pasado 2 semanas desde que le quitamos el pañal a Noah. ¿Y cuál es el resumen de estas 2 semanas? Bueno, pues la verdad es que Noah está mejorando muchísimo en cuanto a la retención se refiere. ¿Os acordáis que empezamos con 30, 40 minutos? Bueno, pues ahora ya estamos hora ahí. Pues eso, estamos dejando un poquito que a veces nos lo pida él también, no siempre invitándole. Y sobre todo donde creo que hemos mejorado muchísimo es en las cacas, que como sabéis es lo que más tarde se adquiere. Y bueno, como ya os conté en el vídeo de la semana pasada, poco a poco ellos van intentando, bueno, pues encontrar sus métodos para ir al baño a hacer caca. Y bueno, pues no, la verdad es que ya nos lo va pidiendo, nos lo pide y nos pide un cuento junto cuando necesita hacer la caca. Entonces se sienta con el cuento y conforme está pasando hojas y está relajado es cuando le sale. Así que bueno, ese es el método que él ha encontrado para relajarse en el baño y poder hacer caca. Pero lo que tenéis que hacer es, como siempre os digo, observar mucho, a ver qué señales os van dando y seguro que encontráis las señales de vuestro peque. Así que montañeros, a pesar del miedo que teníamos, Noah lo tiene súper, súper controlado. Además, por la noche y todo, está el pañal seco, estoy alucinando. Por la noche y en las siestas. No entiendo mucho, pero bueno, yo creo que lo que él piensa es que, bueno, no se puede hacer encima, porque ya hace pipí en el váter. Y entonces no sé si es que él ha cambiado el chip y no quiere hacerse en el pañal, no lo sé. Pero la verdad es que aún nos esperaremos un poquito, como os dije ya en el vídeo, no hay que tener prisa en esto porque, bueno, es muchísimo engorro y no hay prisa. Así que, bueno, nos esperaremos a ver cómo va reaccionando, a ver si está así durante 3 semanas o así, que no moja ningún día la cama, pues entonces se lo quitaremos. Pero bueno, nos vamos a esperar un poquito, os iré comentando de todas formas. Y ahora sí, montañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like. Y si aún no estás suscrito, suscribiros y darle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Además, si crees que este vídeo le puede interesar a alguien conocido, compártelo. También os recuerdo que tanto aquí abajo, en comentarios, como en cualquiera de mis redes sociales, podéis hacerme cualquier pregunta que tengáis y yo sin duda la contestaré. Y ahora sí, montañeros, me despido diciendo que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto, montañeros!